Muchas gracias. Ofrezco disculpas porque voy a presentar en inglés. Veo por lo menos una persona en los dispositivos de traducción. Por favor, levanten la mano si voy demasiado rápido para ustedes. Si no entendieron algo, entonces levanten la mano. Muy bien. Gracias por invitarme. Es un honor estar presentando aquí en Colombia 3.0. Tenemos una conferencia similar en Canadá, Canadá 3.0, también sobre el futuro digital de nuestro país. Yo vengo desde Toronto. Soy fundadora de una pequeña compañía que se llama Conveyor Belt y cofundadora de Get Your Bot on Robotics. Así que vamos a hablar de estos temas hoy. Voy a comenzar con mi propia definición de lo que es internet, las cosas, y no creo que hay muchas personas que estén en desacuerdo porque es una definición muy básica. Esto, entre otras, es sensores y dispositivos o sensores conectados a dispositivos con comunicaciones, con redes, y todas estas se unen para crear la Internet de las cosas, Internet of Things. Ustedes han visto, de pronto, soluciones. Hay que hablar bien pegado al micrófono, dice ella. ¿Ya está mejor así? Ok, mejor. Entonces, ya han visto los dispositivos de Internet of Things. Hay muchos dispositivos basados en la salud, monitores del ritmo cardíaco, termómetros, hay sensores de temperatura para la casa, hay todo un campo de automatización que hay sensores nuevos que están saliendo. A nivel de comunicaciones hay todo tipo de dispositivos. Si ustedes son fan de Indiegogo o Kickstarter, entonces van a ver dispositivos como el Shrunkdown Arduino o Blade Duino o Baduino, o ni siquiera una plataforma Arduino que incorpora la comunicación con microcontroladores. Los productos de Internet of Things son fáciles de hacer. Y luego tenemos la capa de redes. Compañías como Cisco están creando productos y todos estos dispositivos conectados, pero también está las redes sociales de los dispositivos Internet of Things. Por ejemplo, Carlos mencionó esta mañana Zively con Patchbay. Son redes similares también para robótica. Hay una
en una compañía canadiense que se llama My Robots. Es como el Facebook para los robots. Y estos permiten que los dispositivos publiquen la información a la red y hay visualización, tableros con información y permiten hacer diferentes cosas y también crear interactividad entre dispositivos. Entonces es muy emocionante este campo. Hay muchas cosas de y Y que son muy emocionantes. Mencioné algunos ejemplos rápidos para reiterar todo el movimiento cuantificado que con frecuencia se basa en dispositivos tipo Internet of Things, el monitor cardíaco. No sé si tienen un grupo Quantified Self aquí en Bogotá. En Toronto tenemos uno. Es una comunidad de personas que están haciendo, están hackeando dispositivos y los están usando y publicando con esa información personal sobre sus hábitos de sueño, su temperatura, su ritmo cardíaco, y comparten la información, y es muy interesante. Entonces hay monitoreo ambiental como el AirBot y el WaterBot. Estos dispositivos también son aplicaciones científicas. Comunidades de personas están recopilando la información localmente, y si están en Toronto pueden ver cómo está la calidad del aire en Los Ángeles, por ejemplo. Entonces es un movimiento de compartir la información y los datos y recopilar la información para el ciudadano promedio. El uso de energía, está todo el smart reader, que es muy común. Nick me dice que estamos 100% smart meter en Ontario, y eso tiene sus propias implicaciones para la recopilación de esa información y compartir esa información. Los dispositivos en casa como Kilowatt, que se conectan y luego se puede monitorear la energía con cada dispositivo. Entonces muchos dispositivos para consumo están disponibles con funcionalidades que no estaban disponibles anteriormente. Uno de mis favoritos es un producto de un socio en el hackathon, Nick Stedman, y su equipo, que es el Modi. El Modi es un motor, servomotor, con comunicación Bluetooth, donde ustedes pueden controlar desde su teléfono inteligente o aplicación web. Y la programación de la robótica se hace muy sencilla para efectos de educación y para los DJs y Scratch. Esto fue un demo en su sitio que pueden revisar. Algunos de los retos que hay con Internet of Things, que la gente está trabajando, de hecho el comportamiento del usuario es impredecible. Se puede crear un dispositivo para una intención particular, para recopilar información, pero no sabemos cómo van a usar esa información, porque es todo un campo nuevo en este momento. Hay grandes cantidades de información, hemos escuchado de la nube, Big Data, pero grandes cantidades de datos, y lo que hacemos con esos datos, dónde se almacena la información y cómo se usa de manera efectiva, cómo se visualiza y cómo tener una funcionalidad con esos datos. Y podemos, si tenemos una red conectada, es inútil, pero tenemos que recordar que muchos de estos dispositivos no tienen pantallas. Entonces, ¿cómo se crean dispositivos usables? Privacidad y seguridad. Una vez recopilamos esta información, hay que pensar en dónde están esos datos, quién tiene acceso. Hace unos años estaba todo este tema donde Fitbit estaba publicando toda su información en el perfil, y incluso sobre su vida íntima, y lo podía ver quien tuviera ese perfil. Entonces estamos pensando en privacidad y seguridad, y tenemos un comisionado de privacidad. Yo soy de Toronto, que está en Ontario, en Canadá, y tenemos un comisionado de privacidad, y ella está impulsando esta idea de privacidad por diseño. Entonces diseño con privacidad en mente, y es un concepto bastante poderoso. Y finalmente, ¿quién es dueño de esos datos? Son sus datos personales, pero ¿quién los ve? ¿Quién puede aprovechar esto comercialmente? Carlos habló sobre la información de las redes sociales. Hay mucha información sobre nosotros, y
están haciendo en Twitter ahora. Todo el mundo sabe quién, dónde estoy, quién tiene derecho a esa información. Son temas importantes, pero si estamos diseñando Internet of Things, hay que pensar en esto. Así que hay varias tendencias que hacen estos dispositivos más populares y más comunes en los tiempos recientes. Hay muchas tecnologías listas con prototipos y están familiarizadas con Arduino, con open source, con las plataformas de hardware. Estas son muy fáciles de usar. Son comunidades que las usan, las apoyan, comparten información sobre cómo funcionan las plataformas y qué se ha hecho con esas tecnologías, comparten tutoriales, se puede escoger un tablero y si se tiene una idea, entre quien los hace se puede encontrar la idea porque se publica la información. Con los que son open source se puede llevar a los fabricantes y si han sido open source hasta su nivel de partes, entonces se puede nombrar y se puede crear el factor de forma que se necesite. El acceso a la fabricación se vuelve más fácil y más fácil. Hay ahora almacenes y oficinas de impresión que ofrecen esto. Una de las Office Supply Stores vende estas impresoras de 3D, que es bastante sorprendente. Hay compañías que se pueden enviar con diseños de 3D y se pueden enviar y con esas partes y con estos encerramientos. Hay Hackspaces y Makerspaces que no se puede tener en su casa si no tiene una máquina CIC, control numérico o una máquina de soldadora, pues pueden adquirir esas tecnologías fácilmente en otros medios. Finalmente tenemos toda la comunidad alrededor de esto. Esto recibe información, comparte y se puede encontrar esa información para construir el producto. Si ustedes son un fabricante independiente, pues hay muchas cosas que pueden hacer que la innovación en ese espacio sea muy muy fácil. Hemos hablado sobre las cosas que están reduciendo el costo de entrada y la ideación y validación. Si tienen una idea y tienen un primer prototipo y están usando esta plataforma, es una muy buena forma de probar el mercado para ver si la gente lo está comprando, o hay otras plataformas de donde uno toma ese mercado y les pregunta si el producto tiene sentido y lo compra antes de hacer una campaña de financiamiento. Hemos hablado sobre el IP open source para desarrollo cooperativo. Uno de mis trabajos cuando era directora ejecutiva del Instituto de Diseño era construir alianzas académicas en Canadá. Hay muchos programas que son muy amigables, incluso para las compañías pequeñas. Si no tienen muchos recursos financieros, pueden tener acceso a estos para hacer su desarrollo de producto y eso es muy emocionante. Finalmente, la viabilidad de los productos. Si tienen un producto que tiene un mercado muy pequeño, es más y más fácil llegar a ese mercado, aun si está disperso geográficamente, y poder acceder a cada mercado de estos es muy fácil. Y aún los productos que tienen una viabilidad financiera pequeña todavía lo pueden lograr. Todos estos aceleran la innovación. Ahora en el Think Tank Lab, que se abrió cuando yo estaba en ese instituto, teníamos el dicho: hay que subirnos las mangas y hacer algo. Esto es un makerspace, un espacio para hacedores. No sé qué tan fuerte sea el movimiento de los makers aquí, pero en Norteamérica hay muchos. En Toronto solamente hay HackLab, Site3, que son dos espacios makers diferentes, y tenemos incubadoras que también ofrecen instalaciones para quienes hacen cosas. También hay talleres y recursos. Hay un taller en Estados Unidos, una franquicia que se llama Tech Shop, donde uno puede comprar una membresía y tener acceso a herramientas de calidad profesional y equipos con una membresía mensual para hacer sus productos, y también ofrecen talleres para enseñar a usarlos.
Las bibliotecas también están entrando en el espacio maker, están empezando a entender que parte de esta información, de entender esa información, esa cultura, es entender esa información, esa cultura, y hay todo un movimiento en las ciencias de las bibliotecas, en los makerspaces y esas bibliotecas. Y en todo el mundo hay reuniones y también hay una comunidad fuerte de meetups para hacer esos makerspaces y DIY. Y también están los hackathons, como las de robótica. Está el reto de Space Apps, que fue un hackathon internacional que sucedió en abril. Sé que Bogotá tuvo un grupo trabajando en eso también. Aquí con el Think Tank Lab abrimos hace unos años, a finales de 2009, abrimos y llegamos temprano en la escena de Makerspace en Toronto. La teoría detrás del Think Tank es pensar en un espacio cooperativo donde los negocios de pequeño tamaño podían cooperar alrededor de The Internet of Things. Teníamos una comunidad digital muy fuerte en Toronto y no muchas compañías que entienden el hardware o las interacciones con el hardware y el internet de las cosas, y pensamos que si podíamos crear un espacio donde pueda suceder la colaboración y compartir el conocimiento, las compañías mismas si interactuaban con nuestros estudiantes que estábamos trabajando, había transferencia de conocimiento y las compañías podrían innovar en productos y servicios. Entonces posicionamos el Think Tank como una plataforma de precomercialización y no incubamos compañías sino ideas. Si tenemos una idea o un concepto, podemos usar el espacio, obtener una idea para desarrollarlo en la etapa del concepto. Y ha habido mucha comentario sobre eso en el espacio transmedia, desde las primeras etapas hasta el primer prototipo. No es algo sencillo cuando estamos hablando de hardware con el que nunca hemos trabajado, y sí que hemos trabajado con compañías que hacen esto. Es una alianza público-privada, fue financiada por el gobierno de la provincia y tuvo un consorcio de compañías detrás de él que también ofreció servicios y experiencia para el laboratorio. Y ahí tenemos laboratorios, mesas redondas, discusiones y compartir conocimiento. Y vamos a hablar un poco sobre el tipo de cosas que hicimos. Quizá, y lo más importante, es el acceso a las herramientas. Eso fue lo más divertido, y de hecho yo tengo una educación en ingeniería y nunca había trabajado nunca como ingeniera mecánica o electrónica. Siempre trabajé en informática, así que esto fue una reintroducción para mí. Y las herramientas se han vuelto tanto más fáciles de hacer que ahora se manejan más rápidamente. En nuestro laboratorio había una impresora en 3D. Yo quería crear modelos que había aprendido hace muchos años cuando estaba en la escuela, y teníamos una cortadora láser. Y esto es pues muy sencillo. Si ustedes conocen programas básicos de gráficas, se puede hacer en 5 minutos y pueden cortar sus productos en 5 minutos. El control numérico ya es distinto. Algunos de los que teníamos había que armarlos, había que tener esos. Era un poco más difícil de lograr, pero tuvimos esos también. Y luego tuvimos estaciones de soldadura, tuvimos varios productos de microcontrol que la gente podía intentar probar y usar. Los talleres y las mesas redondas son donde suceden las actividades y esas continúan hoy día. Rápidamente hicimos un taller donde enseñamos a la gente cómo censar las condiciones de iluminación y mandarlas a internet. Fue sorprendente porque nadie en el grupo había trabajado con un microcontrolador antes, y en particular una mujer llamada Judy tiene una pequeña compañía que transmite contenido digital en la web, y cuando ella se fue de ese taller ya tuvo todo tipo de ideas sobre el tipo de productos y mercadería que podía usar con esta nueva tecnología que era tan fácil de usar y jugar. Ella tiene diseñadores y gente creativa en su equipo, y le mostraba lo fácil que era construir hardware y nuevos productos de hardware. Entonces una de las enfoques principales del laboratorio Think Tank fue esa oportunidad de que la gente se
diera a conocer y llegar a sus propias ideas. Hicimos talleres en Huevos, hemos hablado de Botanic Calls y creo que alguien de aquí manejó nuestros wearables, nuestro taller wearables. Hicimos talleres en impresión 3D y fabricación digital y la gente salió con algo que había impreso. Siempre es emocionante cuando la gente se puede ir con alguien que hizo, con algo que hizo. Hicimos presentaciones a la realidad aumentada, la parte de prótesis RDNY y bioplásticos también, así que es siempre un enfoque físico en mente. Además, nuestra sesión de información, si estamos hablando de cosas interactivas, tenemos software, hardware, comunicaciones, es muy complejo para crear el producto y también es un escenario muy complejo de propiedad intelectual, cubre múltiples aspectos de la propiedad intelectual y hicimos muchos talleres sobre la propiedad intelectual, sobre financiamiento, productos, con varios programas de financiamiento enfocados en diferentes compañías, pymes en Canadá, su equivalente, para hablar sobre cómo podían acceder a esto. Y luego hicimos viajes, visitas en campo. Tenemos otros prototipos e instalaciones y la gente podía ver qué tipo de capacidad había. Y teníamos una capacidad de capacidad de fabricación en Toronto. Ha sufrido un poco quizá en los tiempos recientes, pero ciertamente la revolución maker que hemos hablado es una oportunidad para que ellos puedan revitalizar y tratamos de apoyar eso también. Nuestro consorcio tiene 4 socios académicos, al menos 4 personas iniciales o pequeñas firmas. Tuvimos un grupo colectivo de artistas que mantuvo este laboratorio abierto para laboratorios abiertos para que todo el mundo pueda tener acceso a esto. Incluso ellos forman parte del consorcio. Es una colaboración que continúa en este momento dentro del laboratorio en torno al desarrollo de los diferentes productos. O sea que creo que es una comunidad bastante activa. En el taller de IJ, ese es parte del trabajo que nosotros estamos haciendo en el trabajo, ese taller que va a ser lo que voy a hablar casi en gran parte de la conversación, de la charla, tiene que ver con explorar la idea del hackeo corporal y la parte de prostática, entonces la tecnología también. Y se explica de una manera que en la medida que ustedes piensan estos aspectos técnicos en torno a eso, por ejemplo, temas relacionados con acceso, derechos, información, privacidad y seguridad. De hecho, son talleres, son discusiones interdisciplinarias, siempre incluye sesión de diseño, de desarrollo, siempre tenemos un ejercicio pequeño de desarrollo allí, de diseño. También desarrollamos esto con el Semaphore Lab. Y con el Semaphore Lab es un laboratorio que se centra en computación móvil para accesibilidad. Es parte de la Universidad de Toronto. La persona que me colabora, más adelante voy a hablar de su trabajo en un segundo, tiene que ver con la discusión conceptual. También parte de sus socios y colaboradores en el Centro de Medios, en el Banff New Media Center. Ellos han hecho algunos trabajos simultáneos, entonces también hicimos el Festival de la Imagen de Manizales y así fue que nos conectamos con ustedes aquí en Colombia. El taller realmente se ha vuelto un lugar muy interesante para conversaciones entre diferentes culturas. Estas son algunas imágenes de lo que sucede realmente en nuestros talleres. Aquí ella es Shannon Bell, ella es una científica política y habla mucho sobre imágenes del cuerpo. También es una artista que hace mucho trabajo, tiene relación con la parte de hackeo. Entonces ella tuvo una conversación, ella charló en una de esas sesiones y ella es la directora del Museo de Ciencias, habla de ciencias, de tecnología y también tenemos artistas, tenemos académicos. A la derecha tenemos
dos tecnólogos, Eric Boyd, quien forma parte del laboratorio y también organiza la feria que nosotros realizamos en Toronto. Esta es una parte, él es uno de los líderes también. Y Owen también ha estado haciendo algún trabajo en automatización. Ellos se emocionan mucho, esta gente se emociona mucho en la parte de baja tecnología que tiene que ver con el desarrollo de los moldes. Aquí tenemos un escultor muy talentoso. Entonces es muy interesante, las personas que principalmente trabajan en la parte digital y hardware se emocionan mucho en cuanto al trabajo manual, las cosas de baja tecnología que estamos haciendo, porque no es algo que normalmente ellos tienen acceso. Se dieron cuenta qué fácil que es hacer esto, cómo hacer estos moldes. Entonces creo que fue una actividad muy divertida para ellos. Tenemos administradores también de la universidad, trabajan en las universidades en Toronto, y de hecho ya nunca he trabajado con parte electrónica anteriormente, y ella está construyendo algo que es muy emocionante aquí. Luego tenemos a Dolores también, que es una administración, ella trabaja en la administración de la universidad y es artista. Esto es lo que hicieron algunos de los miembros del grupo para darnos una idea del trabajo que estamos haciendo nosotros aquí. Todo eso tiene que ver con la posición que tenían ellos manualmente. En la mayoría, ese es el grupo técnico. Aquí está muerta de la risa Roberta atrás. Están en capacidad de desarrollar algo, de construir algo en un grupo interdisciplinario. Es muy chévere para la gente. Quiero contarles un poco sobre el desarrollo colaborativo. A diferencia de pronto de un proceso ágil o un proceso de diseño en donde la colaboración se da al final como retroalimentación, y en el proceso del desarrollo colaborativo ustedes colaboran en una discusión interdisciplinaria que se va dando aquí en el proceso de desarrollo. Por ello, los materiales que se utilizan son muy importantes. Todos los kits que nosotros siempre damos, un kit para los talleres, incluye las partes electrónicas, pero también incluye parte manual, porque nosotros queremos que todas las personas con las diferentes habilidades participen. En la parte interdisciplinaria del grupo tenemos que mirar cómo exploramos estos retos y estas tareas que tenemos que hacer si hablamos en este aspecto. Como parte de tecnólogo, uno puede decir, bueno, queremos datos, queremos, pero si ustedes son científicos sociales y si ustedes piensan de pronto en las personas, en la autonomía, la imagen de ellos mismos, de pronto, ¿quién tiene acceso a esos datos? Entonces van a ver temas de privacidad, de seguridad, y esto es muy importante. También tratamos de tener un proceso iterativo de diseño para poder las iteraciones de sus diseños, a pesar de que no siempre tenemos tiempo para ello. Una parte importante o algo interesante en los medios de transmedia, estamos hablando de hacer que se cristalicen las cosas en las prácticas. No solamente se trata de la práctica de ingeniería, sino tiene un bagaje de ingeniería. Creo que esto es importante para poder cubrir este proceso completo de desarrollo, incluso cuando se está desarrollando algo técnico. Una gran parte de lo que hacemos prototipos, y de nuevo aquí tenemos una revelación desde el punto de vista de ingeniería. No solamente hacemos prototipos para probar la funcionalidad o las características, sino para probar los diseños, las ideas y explorar el contexto en donde se van a utilizar nuestros dispositivos. Entonces, para resumir, el prototipo es una representación de una idea, de un concepto, y es una prueba de un aspecto particular o de una idea que no está tratando de explorar. Los prototipos tienen como fin comunicar el propósito, pero el contexto forma parte del prototipo. Entonces hemos estado trabajando en diferentes herramientas de diseño en un periodo de tiempo muy condensado para poder tenerlo en cuenta. Nuestros talleres de desarrollo colaborativo tienen un modelo y una estructura específica que nosotros seguimos. Utilizamos un marco estructural de desarrollo crítico que lo voy a explicar en un momento. También hay una discusión conceptual. También prestamos mucha atención al entorno, al medio ambiente, a las herramientas que utilizamos.
también hemos desarrollado una herramienta que se llama narrativa de diseño, que tiene que ver con el diseño o los procesos del diseño. También tratamos de sacar a los participantes de su zona de confort. Siempre dicen, bueno, ¿saben qué? Yo no soy una persona tecnológica, no sé nada de electrónica, simplemente vengo a la charla. Entonces ellos simplemente lo explican. Entonces la idea es que todo el mundo pueda participar en esa discusión. Luego también hablamos, hacemos énfasis en la parte de trabajo interdisciplinario, tratamos de estructurar grupos interdisciplinarios. Brevemente, en el desarrollo crítico tiene el trabajo de Matt Rattle, que es profesor de uno, que es director de ese laboratorio. En todo su trabajo se centra en el hecho de que el desarrollo de materiales en un proceso estructurado relacionado con la exploración conceptual puede llevar a ideas novedosas. Él tiene un taller en la universidad en donde, en esencia, los estudiantes científicos con bagaje de humanidades hacen ciertos objetos y exploran las diferentes políticas con él. Entonces, es una clase de hecho muy popular dentro de la facultad. Nuestros ejercicios tienen una estructura muy específica, tienen tres elementos, tienen prompts, publics y parts. Acabamos de presentar esto en la conferencia de información y sociedad y creo esto es algo que nos emociona mucho. Entonces la parte de los prompts o las instrucciones son lo que nosotros le pedimos a las personas que discutan las conversaciones, las cosas que nosotros compartimos con ellos para poder guiar una discusión. La parte pública tiene que ver con las herramientas y los artefactos que nosotros hemos creado, que liberamos, que todo el mundo puede sacar y puede trabajar con nuestra guía. Es el código que nosotros utilizamos, creamos un código que la gente simplemente se conecta y juega. Entonces, para que ellos, si no saben nada de códigos, no se pierdan. Y el diagrama de circuitos y todos los elementos educativos para poder desarrollar el objeto que liberamos. Y finalmente las partes, que es la lista. Nuestra lista se libera a la comunidad. Entonces, si a ustedes les interesa, los puedo remitir a sus recursos. Mencioné también la discusión conceptual, la del hacking the body, el hackeo del cuerpo. Esto viene del trabajo de Nina en este proyecto que ella desarrolló, que se llama Splice. Si pueden entrar, es muy chévere. Si tienen la posibilidad, pueden entrar allí. Ella ha trabajado como curadora sacando estos planos de anatomía. Entonces creo que esto ha aportado, y es un libro, hay un libro muy importante de anatomía en Norteamérica que explica información, o que da información de médicos reconocidos. Entonces, esto también forma parte del programa de la universidad. Son planos muy lindos, muy detallados, y ella habla y los pone dentro de un contexto del rol de las mujeres en la comunicación médica. Entonces ella también mira las imágenes del cuerpo, el hackeo del cuerpo dentro del contexto de esa exhibición. Eso está montando en Pratt, en New York. Entonces, si tienen la posibilidad de ir a New York y quieren revisarlo, lo pueden hacer. También hablé en medio ambiente y las herramientas. Lo importante para mí es que uno puede poner aquí un modelo, puede poner marcadores o una arcilla a las personas, dársela a las personas, y se emocionan tanto. Y creo que hemos tratado de mantener este kit, que no sea de fácil acceso, que no sea intimidante, y que todo el mundo que quiera construir algo lo pueda hacer fácilmente. También hablé de la narrativa de diseño, y ese es el marco estructural que nosotros utilizamos. Esta es la imagen, pero básicamente les explicamos el contexto, la escena, quién es el usuario, cuál es el contexto donde van a utilizar el objeto, cómo lo van a utilizar el objeto, cuáles son las circunstancias en donde viven. También les pedimos que discutan como grupo el reto que están tratando de abordar con su objeto, cuáles son las metas y deseos del usuario.
¿Y cuál es el conflicto que está tratando el usuario de manejar con el producto? Luego hablamos de cómo van a utilizar el producto y el éxito que van a poder tener con ello. ¿Cuáles son las medidas de éxito? ¿Cuál es la solución? Y luego, finalmente, la parte de reflexión, que creo que es la parte más importante para nosotros. Aquí es en donde entran a jugar los valores, un papel importante, los valores sociales que tienen que ver con el proceso de diseño. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Entonces, uno ya puede llegar a conocer este marco estructural muy bien. También hablé de los valores sociales versus las necesidades funcionales. Esto es lo que tenemos que, le pedimos a la gente que reflexione cuando hablamos de este tema. Pueden hablar de temas de autonomía, cómo vive esta gente de manera autónoma, la libertad, la dignidad personal. La salud, la justicia y el éxito. Esto se compara con las necesidades funcionales. ¿Cuáles son las características de este objeto? ¿Son visibles, no son visibles? ¿Cómo se relaciona? ¿Cuáles son las conexiones fisiológicas de ese objeto? ¿Cómo se ven? Y luego, técnicamente, la parte de privacidad y de seguridad. Creo que esto nos da parte de la estructura en torno al taller que tenemos. Vamos a hacer un taller esta tarde. No sé si vamos a tener tiempo para cubrir todos los elementos del taller regular, pero sí quiero compartir alguna parte de la estructura. Entonces vamos a hacer un ejercicio de diseño más tarde. Como conveyor belt tenemos algunas cosas en las que estamos trabajando que se relacionan con esto. Para poder mantener la estructura del taller y la idea por el que dentro maneja esto dentro de los escenarios académicos se hace pro bono. Pero también hacemos trabajos con el sector privado donde quieren tener de pronto procesos de diseño, de interacción para o desarrollo de habilidades de innovación. Tenemos algo llamado Think Tank en Canadá que se liberó o que se sacó al mercado con las habilidades de innovación en una organización. Hablan de cosas como, por ejemplo, si ustedes se consideran personas que solucionan problemas de manera creativa, sus habilidades en evaluaciones de riesgos, cuáles son las habilidades que tienen en desarrollo de comunicaciones y de relaciones. Entonces se puede adaptar para hacer este tipo de cosas también. En cada taller nosotros queremos que las personas construyan algo. Hicimos uno en el Scholl School of Business, es una de las universidades de Toronto. Ellos ya estaban trabajando en productos de EEG que estaban tratando de, querían hacer lluvia de ideas con aplicaciones particulares. Entonces, ¿qué hicieron? Trajeron algunas cintas eléctricas, algunas baterías, empezaron a hacer lluvia de ideas sobre periféricos que podrían agregar a sus dispositivos. Esto fue muy interesante porque los grupos que trabajamos, fue este grupo de negocios que tuvo la narrativa más interesante en lo que querían hacer con su producto. Al final de la clase, ya se entendía todo el proceso de la narrativa y cómo desarrollar el contexto en torno al producto. Esto es muy importante cuando se lleva a este tipo de ideas. Este fue un grupo en una de las universidades también. Hicimos el taller Makey Makey. Ellos estaban desarrollando un instrumento, interruptores de contacto en el cuerpo para poder incorporar el movimiento y controlar un piano que operaba en el computador. Se divirtieron muchísimo. También ese es otro programa de Get Your Butt On. Eso fue un ejercicio de desarrollo colaborativo, más de 50 personas un fin de semana que haciendo robots, muchos de ellos no se conocían. Entonces le dimos un kit que tenía un microcontrolador y diferentes partes adicionales y simplemente le dimos, bueno, hagan lo que quieran, pero ustedes tienen que mostrarnos algo el domingo. Entonces tiene que moverse, tiene que utilizar el microcontrolador, y fue muy chévere algunas de las ideas que ellos dieron.
por la diversidad de las personas que habían allí. Nosotros establecimos un taller con un software avanzado. De hecho, tenían herramientas a las que no habían tenido acceso antes. Tuvimos mentores que vinieron, teníamos más o menos unos 10 mentores en el fin de semana y les ayudaban a solucionar problemas con la tecnología. Una de las cosas que fue muy interesante es que cuando uno pone un poco de gente junta en un entorno como este, nosotros no ofrecemos regalos, por ejemplo, $300, teníamos, eran cosas como ni siquiera definimos esto de manera muy específica, pero la colaboración que se dio, nosotros habíamos comprado unos periféricos de Bluetooth para los microcontroladores y desafortunadamente no era compatibles con el que nosotros estábamos manejando. Casi 4 grupos estaban utilizando y cada uno estaba haciendo su avance, su progreso para poder hacer que funcionara. Se enseñaban entre sí, entre los diferentes grupos, o sea que era mucha colaboración entre para hacer que funcione, y de hecho funcionó. Simplemente después de unas horas empezó a funcionar muy bien. El último proyecto en el que estamos trabajando, ese proyecto NASAR, básicamente utilizamos algunos, no estamos inventando el eye tracking. Que puedan ustedes hacerlo mañana. Lo que estamos tratando de hacer aquí es vender algunos, solucionar algunos problemas específicos con eye tracking, o seguimiento visual para las personas que tienen problemas neurológicos con ALS. En estos casos se puede emprender el movimiento muscular. Entonces esto es un reto para la gente que utiliza eye tracking. Entonces queremos mirar el problemas extremos, cuando uno no puede moverse absolutamente en lo absoluto, pero de pronto podemos tener algunos rangos. Por ejemplo, dispositivos como EEG, tenemos una sociedad con una compañía de software en Toronto que hace software de generación musical, y vamos a hacer un programa, un off program, que es un proyecto independiente en donde vamos a tener un espacio en donde las compañías de software o los artistas van a hacer música electrónica, se van a crear unos circuitos con las personas que están utilizando estos dispositivos de seguimiento visual o eye tracking. Quiero dejarles, quiero que se arremanguen las camisas y que hagan algo. Carlos creo que esta mañana los animó. Esto es un momento muy, muy emocionante en cuanto a tecnología. Esto es de fácil acceso, fácil de utilizar. Hay comunidades de personas que están dispuestas a ayudarlos a ustedes con su proyecto. También hablé de las impresoras tridimensionales. Hay muchas plataformas disponibles con las que pueden utilizar. Tienen que buscar la que quieran. El desarrollar prototipos nos permite desarrollar ideas y conceptos. Pueden tener una idea de lo que puede funcionar. No tiene que ser una réplica exacta de su idea. Simplemente tienen que tratar, ensayar algunas de sus ideas. Traten de hacer desarrollar una idea para ver si funciona. Ya mencioné lo del cocktail del robot. Bueno, ese es Rosenstaff. Se hizo una hackathon, una maratón de hackeo aquí. Este es un robot que usted se lleva a una fiesta de cóctel. Cuando lo vimos, Steph, ella es violinista y ella toca el violín, pero entonces el robot reacciona a la música que toca ella con su violín, o puede simplemente susurrarle al robot en el oído y puede reaccionar de manera placentera o no. Pero no me he dado cuenta que Steph está en un programa de ciencias cognitivas. Entonces ella analiza las partes cognitivas que pueden suceder en una fiesta, en un cóctel, y hay mucho audio, hay muchos canales que se utilizan, cómo se enfoca uno en el que quiere enfocarse. Entonces creo que hizo un buen trabajo lo que estaba haciendo. Por otra parte,
Hay un public broadcaster, se hizo un taller para estas personas. Lo que ellos estaban explorando en este momento eran las interfaces físicas con los juegos que ya ellos tenían en las páginas web, que normalmente uno juega con un teclado en un escritorio. Entonces estaban tratando de inventar nuevas interfaces para este juego diferentes. El diseño conceptual iterativo, los prototipos pueden exponer retos sociotécnicos como aquellos relacionados con políticas éticas, privacidad y seguridad. Entonces, el uso de prototipos desde el punto de vista de ingeniería para probar las funcionalidades implica también probar cuáles son las implicaciones en dónde va a trabajar el objeto. Y esto es bastante obvio para nosotros como diseñadores. Este es otro grupo de robótica, son Laura Kelly. Ellos crearon crearon un robot de educación sexual para la gente ciega. Ellos lo describieron como un paisaje erótico que reacciona con el toque, con el tacto. Entonces es bueno para la gente ciega. Esos son Jeffette y Gaby. Ellos eran mis colaboradores en uno de los talleres de prostética. Entonces ellos están enfocados en los circuitos, en los códigos, los diseños. Y Gaby es más el científico social, y su trabajo analiza cómo utilizar las tecnologías para enseñarle a los niños sobre los retos técnicos sociales. Entonces creo que fue una herramienta bastante interesante. Finalmente, el desarrollo colaborativo es la posibilidad de descubrir estos problemas complejos. Estas son más imágenes de los talleres prostésicos. Y entonces aquí nos dan una idea, aquí nos dan retroalimentación visual, pero la idea es entrar al tema protésico y manejarlo. No podía entender realmente por qué llegar aquí a esta parte era tan emocionante. Como de pronto tener los iPhones o eso implica, eso también debe ser emocionante frente a otras cosas que uno compra y en las que gasta mucho dinero. También se creó un arnés para, tiene unos motores de vibración en la cintura, entonces para que uno pueda navegar en los diferentes espacios. Tiene sus propias implicaciones también en cuanto a quién lidera y quién está a cargo. Y creo que eso es todo. Creo que tengo un poco de tiempo para preguntas. Me gustaría escuchar de ustedes. Esta es mi información de contacto aquí. Escríbanme algo si de pronto tienen alguna pregunta sobre lo que vieron aquí. Si ustedes quieren saber más, hay referencias específicas que yo hice, o si quieren de pronto escríbanme algo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Creo que se aumenta la realidad. Si vamos al Little Park, uno puede pasar. Ustedes ven de pronto algún futuro, lo que ustedes pueden llamar pop technologies, con el trabajo en el que están haciendo. Algunos de los proyectos que yo he visto en el contexto de investigación tiene que ver con la disposición de información en realidad virtual o en espacios históricos. Creo que hay usos prácticos en ingeniería y en construcción y en estar en capacidad de establecer planos de múltiples disciplinas que de pronto pueden surgir de esta forma. Entonces yo creo que los retos y las barreras es integrar esos tipos de información. Ya hemos hablado, ayer hablamos con algunos de los estudiantes sobre la información de la ciudad.